Ella se esforzó por darnos un estudio a mí y a mis hermanas. Dejó atrás sus estudios por darme un estudio a mí, ¿sí? Primero que todo, ella sacrificó la vida de ella por nosotros. Digo por nosotros porque también la sacrificó por mis hermanas, para que nosotros estemos estudiando y yo esté acá en este momento. Sus consejos, sus oraciones y toda su dedicación ha hecho que nosotros seamos lo que hoy somos. Pues este es un día de reconocimientos. Gracias. Y qué rico que usted pueda construir sus sueños al lado de su hijo. Hoy el Politécnico Grancolombiano le quiere hacer un reconocimiento a usted. A una persona maravillosa. Ay, gracias. ¿Pensaría usted si yo le dijera que usted podría entrar a estudiar al lado de Daniel, pertenecer al Poli desde educación continuada? ¿Qué opinaría? Dedicarse ahora a estudiar. Ay, excelente, muy bueno. Que los papás se superen es algo muy importante, porque no está solo en que uno estudie y uno logre sus sueños, sino que ellos lo logren con uno. Me impresionó que el Poli pues le diera esta oportunidad a mi mamá, ¿sí?, de seguir sus sueños. Para mí es un orgullo inmenso, inmenso, que en este momento ella haga parte de la familia del Politécnico Grancolombiano.